estoy viendo series comiendo. ¿Cuál es? En la cama. Cuando me han dicho que la cama es para dormir, clases de quitaquilos. No debe de haber comida en los carros, ni en las camas, ni viendo películas. Hay un comedor para desayunar, comer y cenar. No hagas un cuarto de gordos. Pues la gordita de Elizabeth tiene sus palomitas junto con mi esposa y luego mi esposo me apoya, manito. Y vamos a ver la serie. Y pues yo me doy permiso porque dije, oye, ya, trabajé. Cuando tú eres muy perezosa mucho tiempo, la vas a pagar. Tienes que ser como que equilibrada. Uh-huh. Trabajé todo el día y agárrate eso. Entonces, eso es lo que nos ponemos. Y con palomitas y con esto. Y luego mi hija, cuando llegó de Suecia, nos trajo unos chocolates deliciosos y todo eso. Y viendo la serie bien picados y desvelándose. Y en la mañana, Dios de mi vida, dije, no, ya no. ¿Cuál serie están viendo? Ahorita, fíjate que me puse a ver una y estaba la, ¿cómo se llama? La esclava blanca. ¡Ay, larguísimas! ¡La esclava! ¿De qué trata? ¡Blanca! ¿De qué trata? Pues desde una niña que le quitan su... ¡Mucho relajo! Es que es mucha historia, porque es la historia de los negros, cómo los trataban. Ya. Ok. De la esclavitud. Ok. ¿Y cuál ha sido la serie que más has disfrutado con tu esposo en la cama comiendo palomitas? La primerita que vimos fue de ahí, fue la de, ay, ¿cómo se llama? Que era en una isla la primera y que al final, ay, ¿cómo se llama esa? ¿En una isla? Era en una isla, fueron de las primeras series. La Laguna Azul, no, ¿verdad? Esa no, es película. No, era una serie, espérame, si me estoy viendo mi esposo, voy a decir, No me acuerdo. No, esa es película. No, era una isla de que venían en un avión que cayó y hay muchas de esas, pero fue de la primera, cayeron y sobrevivieron algunos. Oh, no me acuerdo. Bueno, si alguien sabe que nos diga. Pues es que es mucha. No estoy dando muchos datos. ¿Lost? Ya pusieron aquí. ¿Quién me pondría para Lost? ¡Fue la primera! Y luego me puse a ver, ¿sabes qué? ¿Qué? Dije, no, Dios mío, creado un monstruo. Esta que eran de un barrio, de puras señoras, vecinas, ¿cómo se llama? ¿Guerra de vecinas? No. De las primeras. ¿Cuál? ¿Orange? No, esa es de la cárcel. No. ¿Sex? No, también la vi, pero esa no. Sex and the City. Esta. ¿Cuál? Pues esta de que eran un vecindario y luego se suicida una de ellas y luego empieza a platicar cómo era el barrio y luego empiezan a... ¿Cómo se llama? A ver, varias mujeres y se llama... Mujeres desesperadas. ¡Esposas desesperadas! ¡Ah, Dios! Fue la segunda que vi. ¿Y la tercera? No, ya no le paremos. ¿La Casa de Papel no la has visto? Sí la vi. ¿Cómo no? ¿Elite? ¿Eh? ¿Elite? Sí. Está bien pelada esa. Sí, está muy grosera. No, es que creo que... Yo creo que esa es la que vi, que mi esposo ya, párale ese mugrero. ¿Qué es eso? Y yo, pues es que hay que educarnos porque eso es lo nuevo. ¿Oíste? Pero, no. Eso no es de Dios, pero no es cierto, me dijo. Dijo, no, hombre, no, ya párale ese mugrero. Ese se llama Elite. Sí, porque hacen ahí de tres personas y todo eso. Y de sí. Y de que esto y que del otro. Y cosas que yo no viví. Y que dije, Dios de mi vida, gracias por proteger a mis hijos, que en una disco y que te venden esto y que te venden el otro, y que, ¿verdad? Es a ti. Pero muy fuerte para una persona que, Dios mío, pues yo no vivía en discoteca, ni me gustaba. ¿Nunca fuiste a un antro, disco? Me aburría. ¡Qué feo! ¿Pero te gustaba bailar o no? Sí, pero en las piñatas. Okay. Y me gustaba bailar en las bodas o así. Pero no sé cómo explicarte, soy muy, muy diferente a los demás.